Hola, bienvenidos todos y todas una vez más a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Ledia Ortiz, docente del Instituto Polivalente San Francisco de Asís, ubicado en San Francisco, Atlántida. El tema que vamos a ver hoy es un tema de biología general para un décimo grado. El tema es nucleótidos y ácidos nucleicos, ADN y ARN. Espero que estén todos en sus casas tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidarse y cuidar a los que amamos. Y me acompañen de principio a fin en esta clase y saquemos el máximo provecho a este tiempo. La competencia que vamos a cumplir con este tema: analizar los cambios que sufren los organismos a través del tiempo para establecer criterios de comparación entre las diferentes especies de la actualidad. Las expectativas de logro. Comparan las estructuras del ADN y ARN y sus nucleótidos. Exploración de conocimientos. Antes de entrar a este tema, vamos a hacernos algunas preguntas y a medida vayamos entrando en el tema, vamos a irle dando respuesta a cada una de ellas. ¿Qué son los nucleótidos? ¿Cuál es el nucleótido diferente en el ADN y ARN? ¿Qué es el ADN? ¿Qué función realiza el ADN y el ARN? Tema: nucleótidos y ácidos nucleicos. El ADN y el ARN. El ADN y el ARN son ácidos nucleicos que conforman la base de nuestro genoma. Estas dos biomoléculas determinan lo que somos como especie y, en buena medida, lo que somos como individuos. Sin embargo, el reconocimiento del que hoy gozan el ADN y el ARN llevó décadas de investigación científica. Nadie quería creer que unas moléculas relativamente sencillas fueran la base de la vida. Para un rol tan importante, lucía mejor una proteína con sus muchos aminoácidos. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico o ADN es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque una pequeña parte también se localiza en las mitocondrias. De ahí los términos ADN mitocondrial y ADN nuclear. El ADN como ácido nucleico está compuesto por estructuras más simples, las bases nitrogenadas. Estas son adenina, guanina, citosina y timina. El orden que adoptan estas bases determinará nuestro código genético. Y tenemos las estructuras de estas bases nitrogenadas. Tenemos la adenina, la guanina, la citosina y la timina. ¿Qué función tiene el ADN? Además de su función más evidente, que es la de proveer información genética que nos determina, el ADN tiene otras funciones. Por ejemplo, la replicación. ¿Qué es la replicación? Es la capacidad de hacer copias de sí mismo. Permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. Y tenemos aquí la replicación del ADN. Los eventos de replicación dan lugar a dos moléculas idénticas de ADN.
Y también que esta replicación, esto sirve, al separarse, sirven para molde, para formar una nueva cadena complementaria. Codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee el ADN. El ADN realiza este papel porque contiene secciones de tres bases llamados codones que dirigen la formación de proteínas. Cada codón contiene la información que dirige el montaje de un aminoácido en una proteína. Y aquí tenemos, por ejemplo, un código genético y podemos observar cómo un aminoácido está compuesto por tres bases nitrogenadas. A esto se le denomina codones. Metabolismo celular. Intervienen en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Y tenemos aquí una diapositiva donde podemos observar cómo es este proceso desde la replicación, la transcripción o síntesis del ARN mensajero y la traducción o síntesis proteica. Mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. Y podemos observar en esta imagen cómo se da la mutación. Esta es una cadena original. Aquí abajo tenemos una copia correcta y exacta a la original. Sin embargo, aquí en la parte de abajo podemos ver que la cadena original es esta. Y esta ya resulta en una copia mutante. ¿Por qué? Porque cambió de color. Si nosotros podemos observar aquí, lo que está encerrado, este es de un color y esta es de otro color. Eso significa que ahí ya hubo una mutación. ¿Qué es el ARN? El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteína. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN que tiene una doble cadena. Y tenemos aquí una imagen del ARN. Podemos observar que esta es una cadena simple. ¿Qué función tiene el ARN? Las funciones del ARN pueden comprenderse mejor a través de la descripción de los diferentes tipos que existen. Entre los más conocidos están el ARNm o ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. Y podemos observar aquí el trabajo que hace el ARN mensajero, cómo va transmitiendo la información codificante del ADN. También tenemos el ARNT o ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. También tenemos el ARNR o ARN ribosómico, que, como su nombre indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer
los ARNm y catalizan la síntesis de proteínas. Tenemos aquí el ARN ribosómico. ¿En qué se diferencian el ADN y el ARN? Algunas de las diferencias entre el ADN y el ARN ya las hemos mencionado. Por ejemplo, que el ADN es de cadena doble y el ARN de cadena simple. Otras diferencias también se encuentra que el azúcar que lo componen es diferente. Por ejemplo, en el caso del ADN, es la desoxirribosa, y en el caso del ARN, la ribosa. En las bases nitrogenadas del ARN, la timina se sustituye por uracilo, siendo entonces adenina, guanina, citosina y también el uracilo en el caso del ARN. El peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Funcionalmente, el ADN y el ARN también son diferentes, chicos, puestos que cada uno de ellos cumple función completamente diferentes. Para entender lo que anteriormente hemos hablado sobre el ADN y el ARN, también tenemos un cuadro comparativo. Y aquí está, los caracteres pentosa. Por ejemplo, en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. En cuanto a las bases nitrogenadas, el ADN, adenina, guanina, citosina y timina. Y en el caso del ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. En cuanto a las uniones, tenemos que en el ADN es la adenina-timina o timina-adenina. También tenemos guanina-citosina o citosina-guanina. Y en el ARN tenemos adenina-uracilo o uracilo-adenina. Y también tenemos la guanina-citosina o citosina-guanina. El número de polinucleótidos en el caso del ADN son 2 y en el caso del ARN solamente 1. En cuanto a las funciones, en el caso del ADN, este cumple la función de almacenar la información biológica de los seres vivos y en el caso del ARN permite la expresión de la información biológica. La ubicación. En el caso del ADN, está ubicado en el núcleo, mitocondrias, cromatina, cloroplastos y cromosomas. Y en el caso del ARN, se encuentra en el núcleo y en los ribosomas. En cuanto a la estructura, el ADN tiene una estructura de doble hélice y el ARN una estructura lineal, globular y de trébol. Nucleótido. Un nucleótido es la pieza básica de los ácidos nucleicos. El ARN y el ADN son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar, ribosa en el caso del ARN o desoxirribosa en el caso del ADN, unidos a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Y podemos observar aquí cómo está formado un nucleótido. Esta es la base nitrogenada, este es el azúcar y este es el grupo fosfato. Las bases utilizadas en el ADN son la adenina, citosina, guanina y timina. Y en el ARN, la base uracilo ocupa el lugar de la timina. Y tenemos aquí la estructura del uracilo. Los nucleótidos son el componente estructural básico de estas moléculas,
que esencialmente son ensamblados de uno en uno por la célula y después se encajan juntos en el proceso de la replicación. En el caso del ADN, o en el que llamamos proceso de transcripción o de producción del ARN. Y tenemos aquí el ADN con sus nucleótidos. Y podemos observar cada uno de estos es un nucleótido. Cada nucleótido es un ensamblado de tres componentes. Tenemos el primer componente, que son las bases nitrogenadas. Derivan de los compuestos heterocíclicos aromáticos, purina y pirimidina. Las bases nitrogenadas purínicas son la adenina y la guanina. Ambas forman parte del ADN y del ARN. Otras de las bases nitrogenadas están las bases nitrogenadas pirimidínicas. Son la timina, la citosina y el uracilo. La timina y la citosina intervienen en la formación del ADN. En el ARN aparecen la citosina y el uracilo. Las bases nitrogenadas isoaloxacínicas, tenemos aquí la flavina, no forma parte del ADN o del ARN, pero sí de algunos compuestos importantes como el FADO, flavin adenin dinucleótido, que es una enzima que interviene en las reacciones metabólicas de oxidación-reducción. También tenemos otro componente de los nucleótidos, las pentosas. El azúcar de 5 átomos de carbono puede ser ribosa en el caso del ARN o desoxirribosa en el caso del ADN. La diferencia entre ambas es que el ARN sí posee un grupo OH en el segundo carbono. Y aquí podemos observar que en el segundo carbono hay un OH o grupo hidroxilo, en el caso de la ribosa. Y en el caso de la desoxirribosa, no lo tiene. Esa es la diferencia entre ellas. También tenemos el ácido fosfórico, que es el tercer componente de un nucleótido. El ácido fosfórico, de fórmula H3PO4, cada nucleótido puede contener uno, nucleótidos monofosfato, como en el caso del AMP, dos nucleótidos difosfato, como en el caso del ADP, o tres nucleótidos trifosfato, como en el caso del ATP. Y aquí también tenemos el grupo fosfato. Nomenclatura. La posición de los átomos en un nucleótido se especifica en relación a los átomos de carbono en el azúcar de ribosa o desoxirribosa. La purina o pirimidina está localizada en el carbono 1 del azúcar. El grupo fosfato está en el carbono 5. El grupo hidroxilo se encuentra enlazado al carbono 3 del azúcar. Puede ser liberado en forma de agua, producto de la formación del enlace fosfodiéster. Puede existir un grupo hidroxilo adicional enlazado al carbono 2 si la pentosa es una ribosa y un carbonilo. Y tenemos aquí que en el carbono 1, podemos observar en el carbono 1 está unido a, puede ser aún a la pirina o a la pirimidina. También aquí tenemos en el carbono 5 está el grupo fosfato. Y puede ser que en el carbono 2 haya un grupo
OH o grupo hidroxilo, dependiendo si es una ribosa o es una desoxirribosa. Conclusiones. El ADN tiene la función de transmitir información genética, mientras que el ARN mensajero transmite la información codificante del ADN. Número 2. La estructura del ADN en dos cadenas complementarias garantiza el almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética. Y ya para terminar, tenemos una tarea. En tu cuaderno de biología general, realiza la siguiente tarea. Dibuja el modelo de doble hélice del ADN. Muchas gracias.